que es el castillo de Caerphilly en el Principado de Gales. En un ratito quiero que me des detalles, porque vamos a hablar también de la princesa de Gales, pero empecemos el recorrido internacional con un hecho conmocionante. Los países escandinavos suelen ser los que están a la cabeza del índice de la felicidad. Lo que pasó en Finlandia es muy impactante, contame. Sí, tremendo. Un niño de 12 años mató a un compañero del colegio con un arma de fuego en el medio de la clase, en el aula. Hay otros dos heridos graves. Esto pasó en una escuela primaria, en las afueras, en el sur de Helsinki, la capital de Finlandia, en la región de Vantaa. Enseguida llegó la policía, lo detuvieron. Increíblemente, esto no es la primera vez que pasa en Finlandia. No hay ningún tipo de vínculo con el terrorismo, ni en la familia, ni en él, ni conductas violentas. Todavía la policía no dio explicaciones o no hizo público cómo este chico accede a un arma de fuego a esta edad. Está detenido, por supuesto, y la policía finlandesa por el momento totalmente desconcertada después de no encontrar ningún vínculo directo de este chico con la violencia, con el racismo, con el terrorismo, un ataque realmente tremendo. Allá en los años 2000 habían pasado un par de estos que estaban relacionados con el extremismo islámico, en este caso eran niños relacionados a familias de origen asiática, pero parece que en principio no en este caso. Bien. Bueno, pasemos a Alemania. El mundo se dirige hacia la reducción de daños, no a la persecución y al derecho penal contra la tenencia de droga para uso personal. Cambió Alemania y la marihuana, ¿verdad? Así es, Alemania se convierte en la primera potencia europea, no en el primer país, pues ya Malta y Luxemburgo tenían algo así, pero Alemania se convierte en la primera potencia europea en hacer la marihuana algo legal. Básicamente pasa a tener de las leyes más permisivas en Europa. Un adulto va a poder tener o circular en la vía pública con hasta 25 gramos de cannabis, podrá tener en su casa cultivándose 50 gramos y hasta 3 plantas de cannabis por adulto. Así lo marca la ley alemana nueva. En julio se va a lanzar lo que es las cadenas de clubes oficiales de cannabis. Van a poder tener hasta 500 miembros máximo y van a tener prohibidos todo esto que dije antes, y está totalmente prohibido a menos de 100 metros de escuelas, de plazas y de guarderías, y por supuesto solamente para los mayores de 18 años. Bien, ahí estamos. Lo otro que tiene que ver con el lugar en el que estás, y decíamos, hubo una noticia sobre la princesa de Gales y la solidaridad por aquellos que atraviesan el cáncer, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, en realidad la princesa de Gales, como fue Diana, eran inglesas, no residían aquí en el Principado de Gales. Se hizo la autoridad máxima por ser la esposa del futuro, el primero en la línea de sucesión, el monarca, es el príncipe de Gales. Una polémica que subsiste, pero que se remonta al siglo XIII. En este caso, Kate Middleton, la actual princesa de Gales, parece que había empezado a donar su propio cabello cuando se cortaba el pelo en el Palacio de Kensington, donde vivía con William. Ella llegó a donar a varias sesiones de su propio cabello. Se habla de hasta 7 pulgadas por sesión. Una pulgada son 2 centímetros y medio, me parece. Serían 7 por cada sesión. Y lo donaba a una a caridad que se llama Little Princess Trust, que le fabrica pelucas a las mujeres que han perdido su cabello por tratamiento de cáncer. Por eso, y esto se remonta, nos informan de Kensington Palace, donde su oficina de prensa hizo finalmente esto público, a muchos años de anonimato y a mucho antes de que ella sea diagnosticada con cáncer. Bien, a propósito de la princesa de Gales, repasemos este lugar donde estás, que es realmente parece de una película del medioevo. ¿Dónde estás, Cristian? Estamos en el castillo de Caerphilly. Es el segundo castillo más grande en el Reino Unido, después del castillo de Windsor, y se remonta, bueno, en realidad ya había fortalezas en el siglo VII, pero este castillo en sí del siglo XII, fortaleza de los celtas, y de acá, dice la leyenda, salía el dragón rojo para combatir al dragón blanco que protegía a las tribus sajonas, a los saxons, a los
antepasados de los ingleses, que anglosajones, de ahí viene la palabra anglosajón. La tribu sajona quería invadir esta parte, Gales, el oeste del país, y venía con el dragón blanco. Y la leyenda, por supuesto, es una leyenda, los dragones no fueron animales prehistóricos, que salía de acá el dragón rojo y protegía a las tropas o a los soldados celtas que protegían a Gales de las invasiones anglosajonas, en este caso de los sajones. Por eso el dragón rojo permaneció en los años en la bandera de Gales, blanca, verde, con el dragón rojo, claro, en el medio. Ahí la vemos. El símbolo nacional de este principado de Gales, que no está incluida en la bandera británica porque nunca fue un reino, siempre fue un principado. La bandera británica es la superposición de la inglesa, escocesa y la irlandesa del norte, las cruces de San Jorge, San Andrés y San Patricio. Por eso Gales no está incluido, cosa que a los galeses nunca le cayó nada simpático. Pero bueno, un poco de historia y de un mito, de algo realmente tremendo. El castillo de Caerphilly, un montón de historia. Todavía está el lago enorme, el moat, lo que se dice acá, que protegía de los invasores. Y todavía está intacto, siglos y siglos de historia, y ahí flamea todavía la bandera galesa arriba. Bueno, estupendamente ilustrado mientras hablabas, Cristian, la historia de los dos dragones, los vimos recién, la bandera de Gales, y también estamos viendo ahora pantalla partida, te cuento porque vos no tenés retorno de imágenes, lo que se puede visitar, digamos, es un lugar histórico que permite la visita, por lo que estamos viendo. Sí, sí, totalmente. El todavía hay establecido una nobleza, el noble del lugar permite que se visite una parte, hay otra parte que también se deja para eventos. Como pasa hasta en el mismo castillo de Windsor, claro, está habilitado para visitas al público, que ayuda a la mantención de semejante estructura, pero realmente un lugar mágico, como decís, la postal es tremenda. Caerphilly es un lugar histórico. Muy cerquita, estamos a más o menos unos 15, 20 kilómetros al norte de Cardiff, que es la capital del Principado de Gales. Supa, y con esto te despido, Cristian. Tu campera demuestra que el frío no afloja, No afloja, y acá la lluvia es permanente. Yo no viví lejos de acá, en una ciudad llamada Pontypridd, donde jugaba el Gales, y te cuento una cosa que no me escuchen fuerte, pero el tablero de dardos, en ese entonces, año 97, el tablero de dardos del pub, del lugar llamado Pontypridd, tenía la cara de Carlos, que era el príncipe de Gales en ese momento. Hermoso. Y los galeses jugaban los dardos apuntándole a la cara de él. Hermoso, hermoso. Bueno, nos haría bien el frío tuyo. ¿Aprox? ¿De qué temperatura estamos hablando allí, Cristian? No, te digo, no es tanto el frío, el viento y la lluvia. Hará unos 5 grados, pero mucho viento, estupendo, y sobre todo mucha lluvia. Acá en Gales, claro, acostumbra, sea como la gente daría todo por tener el calor de ustedes, ¿no? No, acá nos vendría estupendamente bien el frío para combatir los mosquitos del dengue, que es una epidemia. Así que te agradezco mucho e invocamos el frío de esta hermosa imagen que nos estás mostrando de Gales. Nos encontramos en cualquier momento, Cristian. Un abrazo. Te hago un comentario antes de irme, Luis. Acá nos cruzamos con un par de excombatientes británicos de justamente la guerra de Malvinas, y se acordaban ellos de la fecha, y me dicen, Argentina, un gran abrazo a toda la gente argentina, mucho respeto y el recuerdo de los caídos del lado argentino y del lado británico, dicho por un excombatiente galés que peleaba para los británicos en la guerra del 82. Bien, gracias por el recuerdo. Abrazo, Cristian. Ojalá se produjeran 5 grados para que Carola Suárez, que está en Palermo, no tuviera que estar buscando desenfrenadamente repelente.